Hola chicas, chicos, mirad, os voy a mostrar el mueble este que hemos comprado para el teléfono, porque nos han puesto la línea fija del teléfono fijo. Mira, veis, aquí tengo el teléfono fijo puesto, ¿eh? Ahí está, lo estáis viendo. Mirad, no lo hemos podido encontrar más oscuro. Un compañero mueble, no había manera. Le hemos andado cielo y tierra y no había manera. Pero bueno, como tiene un color también muy bonito, tampoco nos importa. Mira el Buda que tenemos ahí. A ver si lo veis bien aquí. A ver, os lo voy a acercar. Mirad. Os lo voy a acercar. Bueno, y mirad la lámpara de pie que hemos comprado también. Preciosa. ¿Eh? Está chulísima. Está chulísima, chulísima, me encanta, me encanta. ¿Eh? Esta está abajo, mirad, ¿veis? Os la voy a enseñar encendida. Ahí está. ¿Veis? Tiene para ponerla. Esperarse, que os lo ponga aquí. Acaba de ducharme ahora mismo. No sé si cómo lo voy a poner para que lo veáis bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Voy a ponerme un poco para que veáis cómo. Mirad. Para ponerla más floja, más fuerte, ¿veis? Está chulísima, chulísima estabada. Voy a quitarla de aquí. Esta, y voy a intentar con esta, porque con esta no tengo yo, mira, veis, más rojito, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Mira qué chula, ¿eh? Bueno, que espero que os guste, ya me ponía abajo en comentarios qué os ha parecido, ¿eh? ¿Vale? Venga, voy a cortar, hasta luego, chao. Hoy es sábado, venga, chao. Hola, mira, aquí voy a hacer un revuelto de champiñones con gambas y taquitos de jamón y ajito. A ver si os lo puedo mostrar un poco. ¿Veis? Mira qué pinta tiene eso. Dí que sí, ¿eh? Voy a encender aquí la luz. Ahí está. Ya he mostrado el jamón que le he echado. Los taquitos de jamón son estos. Los mini tacos. Eran los que tenía ahí. Y pues estos son los que aprovecho. Son chiquititos. Perdóname que me ponga en medio. Son pequeñitos. Pero están geniales. Para lo que es, están genial. Disculpa. La bolsa de champiñones son estos, de Mercadona, son setas, ¿vale? Son setas, tiene 450 gramos, ¿vale? Están genial. Y estas son las gambas, peladas, de la bolsa grande que dejé el otro día en resto, pues esto es lo que le estoy usando, ni más ni menos. Y ajito picado, ¿vale? Bueno, voy a poner la cámara más lejos, ahí, para que me veáis. Esto lo voy a echar al huevo. Le espero un momentito y le voy a echar el huevo. Son ya las, van a ser las 2 de la tarde. Voy a echar el huevo ya. Este es para mi marido, para mí. Y luego más tarde, si tengo tiempo y si puedo grabar el vídeo, quiero hacer una verdurita, ¿vale? Una verdura no, una crema, ¿vale? Para la noche. Bueno, voy a añadirle el huevo, que ya lo tengo aquí batido, ¿vale? Ya los huevos, lo que cada uno quiera. Aquí comeremos 2 o 3, por lo menos 3 comemos.
No queda ni seguro que come. Disculpa, que me pongo en medio, ¿eh? Esto está genial. Así. A ver si así puedo grabar el vídeo mejor. Y no tener que estar con la cámara para que vea. Vale. Así está bien. Luego ya la bajo para cuando vaya a mostrar el plato. Y ya está. Esto está genial así. Esto es un revuelto de setas con gambas y de esto y jamón. Voy a esperar un momentito que se haga. Voy a cortar el vídeo. Voy a esperar un momentito que se haga. Y cuando un poquito antes de apartarse, os lo voy a mostrar, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece el resultado? Mira, mira qué maravilla. ¿Eh? Está bueno ese revuelto de seta, jamón, gambita, gamba grande y ajito, no he dicho, que ha sido ajito del que yo compro en el Mercadona, que ya viene picadito. Y susa, ¿vale? Bueno, venga, hasta luego. Chao. Ya me ponía para el comentario si os ha gustado. Mira cómo humea. ¡Ey! Chao. Hola, chicas y chicos, ¿qué tal? Bueno, voy a seguir con el vídeo, que he hecho antes una receta y voy a continuar, voy a hacer otra cosita. Os tengo que decir, mirad, que ahora me he puesto a querer grabar vídeo y no veíamos la pantalla muy nítida y no se veía. Y resulta que tenía yo la cámara puesta en todo lo más cerca que había, ¿sabes? En todo lo más cerca que hay en la cámara y así no se veía. Y yo con un apuro. Yo con un apuro de que no podía grabar vídeo, ¿sabes? Bueno, aquí voy a hacer una crema de verdura. De verdura con la que tengamos en casa, ¿eh? Verdura la que tengamos en casa. Yo ha sido esta la que me ha pillado aquí la nevera y esta es la que voy a echar. Ya la tengo aquí toda picadita, troceada y lavada. Mira, aquí tengo un puerro. Dos trozos, porque ahí abajo hay otro nabo, también le he echado unos cuantos de trozos, dos trozos grandes, zanahoria, calabacín también, ya peladito, total, de todo lo que es patata fresca también, y de esto que no me acuerdo, puerro también, vale. Voy a añadirlo aquí a la olla porque ya está todo lavadito, ya está aquí todo lavadito. Aquí en la misma fuente le voy a echar el agua. Disculpad. Un momentillo. ¿Vale? Ahora el agua solamente que no llegue a cubrirle del todo, ¿eh? El agua que no le cubra del todo. ¿Vale? El agua que no le cubre del todo. ¿Estáis viendo bien, no? Perfecta, ¿no? Ahí está. Nada más. Porque esto no llega a chupar el agua tampoco. ¿Vale? Ahora le voy a añadir un chorroncito de aceite de oliva virgen extra. Una pastillita de becrén. De la marca que tengamos en casa. Da igual, ¿vale? Da lo mismo. Su sal. Chicas, desde que hice el otro día el puré de patata nos ha encantado, ¿eh? Nos ha encantado. Es que nos ha encantado. Te voy a echar un poquito de pimienta. Yo tengo esta que es un mix, que va mezcladita, pero ustedes le echáis la que tengáis en casa, ¿vale? Un puntito. Ahora cuando se haga la verdura, la saco en una olla y la bato. Aquí no se debe de batir porque nos cargamos lo que es la cubeta. Verás, se puede hacer, pero es para poderla tener más cuidadita, ¿eh?
Si la podemos hacer en otra fuente, en otra olla, mejor. ¿Vale? Bueno, vamos a cerrar la olla. La vamos a cerrar. ¿De acuerdo? Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Un momentillo. Válvula cerrada. La válvula para el lado. Menú guiso. Tiempo eran 14 minutos, 15 minutos. 15 minutos. Ay, espérase. 15 minutos. Temperatura 140. 140. Y ya está, ¿eh? Venga. El proceso de cocción comienza. Vamos a esperar a que se haga. Y cuando termine de hacerse, ya vengo y os muestro cómo va quedando. Una vez que lo saquemos de la olla y lo vayamos a batir, mirad, le voy a añadir una cajita de nata líquida, ¿vale? Esta es la de hacendado, para cocinar, ¿vale? Sin gluten, pone, perfecta, porque para muchísima gente le viene muy bien sin gluten, ¿vale? Venga, voy a cortar vídeo y luego una vez que despresurice de que saque el vapor, pues ya muestro cómo va a quedar cuando una vez que esté molido, ¿vale? Con su nata. Le añado la nata porque ustedes la veáis, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, chicas, mientras que la crema se está haciendo, mientras que la verdura se está haciendo, voy a mandar unos saludos que tengo aquí anotados, ¿vale? Para que no se me olvide. Saludo a Ro Wesley, a Jorge Orenes Rubio, saludar a Pam. Esther Quirosa Mera. Andrew Suárez. Saludos para él. Se llama Yerko Quintana, de Chile. Besitos y saludos para todos, ¿eh? A Jaku Ploch. Saludar a él. Su nombre es Ivo Pereira. Ahora, felicitar por sus 44 años, Corazón Mágico Blog. Felicidades, guapísima. Que cumpla muchísimos años más, ¿eh? Venga, que te queremos mucho. Que te queremos mucho aquí en España, ¿eh? Te queremos. Que muchísimos años más. Que cumpla muchísimos años más. Mira mis uñitas. No sé si lo habéis podido ver en el vídeo anterior, ¿eh? Con un tono rosa. Precioso. El toscoarecense, pero mira qué brillo le da, precioso. ¿Eh? Buenísimo. Bueno, pues ya voy a cortar y cuando se haga la verdura ya vengo de vuelta, ¿vale? ¡Hala! ¡Chao! Bueno, chicas, chicos, mirad. Esto está ya tierno, ¿eh? No sé si me vaya a ver. A ver, así mejor, ¿sí? Esto está ya súper tierno todo. ¿Eh? Las patatas, todo súper tierno, ¿vale? Ahora voy a coger y lo voy a volcar. Aquí en esta olla. Un momento. Un momentillo. ¿Vale? A ver dónde tengo la paleta que la dañe. Aquí está, esto. Aquí, ahí. Voy a volcarla aquí. ¿Veis? Aquí la voy a volcar. Bueno, la voy a volcar, voy a echar. Voy a ponerle, quitarle primero así, poco a poco, porque pesa mucho. ¿Eh? Esto pesa mucho, así para cogerlo en pulso. Y echarlo aquí, me puedo quemar, porque esto está chicharrando ahora mismo. ¿Eh? Ahora si veo conveniente le quito cardo. Antes de molerlo ni nada le voy a quitar cardo. Porque veo que es mucho cardito. Es mucho cardo lo que tiene. ¿Vale? Aquí en la misma olla, una vez que lo saque, que lo vuelque. Pues aquí en la misma olla cojo y le quito el cardo. ¿Vale? Mirad un momentillo. Voy a intentar, a ver si la puedo volcar y no quemarme. Si no, pues corto el vídeo y continúo, ¿vale? Esperarse, porque esto está mojado. Y me voy a quemar. Ahí está.
y lo voy a quemar así. Disculpa, no me vaya a ver por aquí, pero bueno, no pasa nada, para no tener que estar con la cámara para acá y para allá. ¡Buah! Como quema el vapor, por favor. La cubeta queda súper limpia. Súper limpia, ¿eh? A ver, un momento. Voy a quitarle un poquito de caldo a la olla. Mirad cómo se ha quedado este caldo. A ver si la veis. ¿Eh? Se le ha quedado bastante cardito. Así que le voy a quitar un poco para poderlo moler. Un momento. Un momentillo, esperarse, un momento. Porque luego si hace falta de añadir el caldo, pues se le echa del mismo caldo de la verdura. A ver, pero es que si lo tiramos luego, ¿qué hacemos? Le echamos agua. No, de eso nada. Voy a ponerlo aquí. Mira, aquí, ¿veis? Y ahora le voy a añadir la cajita de nata. ¿Vale? Ahora le voy a añadir la cajita de nata. Una vez que lo triture todo, le voy a añadir la cajita de nata para que coja el cardito muy buen sabor. ¿Vale? Bueno, lo voy a batir y ahora vuelvo, ¿vale? Venga. Bueno, ya tengo, mirad, ya lo tengo hecho puré, la verdura, ¿vale? Le voy a encender la hornilla, es lo mínimo, ¿eh? Es lo más mínimo, ¿vale? Porque no se vaya a pegar abajo, no se vaya a agarrar abajo. Y le voy a añadir la cajita de nata. Mirad, chicas, no sé si lo vais a ver, ¿eh? Como tengo la pantalla, la cámara muy cerca, voy a intentar de ponerla un poquito más lejos, ¿no? Está muy lejos, muy cerca, no. Bueno, ahí está. Listo. Vamos a moverla un rato hasta que hierva. Y una vez que hierva, ya la apartamos. ¿Eh? No se puede dejar más tiempo, ¿eh? Hasta que hierva solamente. Vamos a moverlo un poquito. Que se mezcle bien los sabores. Disculpa que cierre aquí. ¿Vale? Y ahora cuando pase un ratito que ya esté hecho, os muestro en el plato, ¿vale? Venga, chao, 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 chao. Bueno, chicas, chicos, mira el resultado que ha tenido, que ha quedado. Mira qué rico. Esto está buenísimo, la he probado y está buenísima. Voy a coger una cuchara grande para que veáis el espesor que tiene. Ya lo podéis poner más clarito o más espeso, ya al gusto de cada una y de cada uno, ¿vale? Esto está riquísimo y huele que no veáis, ¿eh? Huele que alimenta. Esta va a ser nuestra cena de esta noche. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí os dejo ya con el platito. Mirad, que espero que os guste. Le doy desde arriba si os ha gustado. Lo compartáis y comentad, ¿vale? Y suscribiros. Venga, besitos. Chao, 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 chao.